Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muy buenas tardes a todos. Como todos los años, Intercultura celebra su ciclo de charlas con motivo del mes de Ramadán. Y este año es un año de gran satisfacción porque tenemos una persona a la cual admiramos, queremos por el contacto, la relación que tenemos con él, pero sobre todo por el papel que desempeña. Sabéis los tiempos tan difíciles que corren y Hisham es de esas personas que da la cara. Aparece en los medios de comunicación, participa en múltiples debates y yo creo que es mayor exponente de lo que significa el mensaje del Islam, ¿no? Ese mensaje que ahora parece que es extraño, que es el mensaje de la paz, de la convivencia, de las relaciones interpersonales, interculturales y sobre todo ese mensaje que llama a la humanidad, una única humanidad. Hisham es una persona no solamente preparada, sino valiente. Valiente porque, como he dicho al principio, en los tiempos que corren, yo creo que es muy, muy de reconocer y de poner en valor el trabajo que realiza. Por eso, antes de darle paso, yo pediría que le diese el aplauso más emotivo de vuestras vidas, si me lo permitís. Salam alaikum wa rahmatullah. Está desayunando, ¿no? Salam alaikum wa rahmatullah. Bueno, es una presentación que en absoluto me merezco, pero le agradezco muchísimo a mi hermano Mohammed por su presentación. Es un verdadero placer estar aquí en este escenario desde la humildad ante todos ustedes. Es la primera vez que doy una ponencia en esta ciudad que es Ceuta, una ciudad muy cercana a mi corazón, como lo he dicho en muchísimas ocasiones, una ciudad que quiero muchísimo y es un placer y un privilegio para mí estar hablando a tantas personas tan maravillosas que tengo delante de mí. Es un verdadero placer. Gracias. ¿Qué tal lleváis el Ramadán? Bien, ¿no? Alhamdulillah. Son muchas horas de ayuno, pero a mayor desafío, a mayor dificultad, mayor recompensa, inshallah. Así que siempre que lo hagamos con esas ganas y ese ímpetu con el que todos lo hacéis, inshallah, va a ser una gran recompensa. Imanen wa ihtisaben. Imanen wa ihtisaben. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice que en ayune, creyendo en Allah subhanahu wa ta'ala, creyendo en que el ayuno es un pilar del Islam. Y ihtisaban, es decir, teniendo en cuenta la recompensa que Allah nos deparará, inshallah, eso es el mayor triunfo que uno puede esperar. Hoy vamos a hablar precisamente del ayuno y vamos a hablar de Ramadán. Pero, con vuestro permiso, intentaré hablar de todos estos temas y otros temas relacionados desde unas perspectivas un poco diferentes. Quizá muchos de nosotros estamos un poco cansados de cierto discurso que simplemente es reiterativo, ¿no? Simplemente todos los años hablamos de las mismas aleyas, los mismos pasajes, los mismos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero no cambia algo en nuestro interior. No cambiamos año tras año. Necesitamos que estas experiencias, que son los pilares del Islam, que son el ayuno, la oración día tras día, la visita a Mecca, el Hajj, que sean experiencias no rutinarias, sino transformativas. ¿Sí o no? Que nos transformen, que nos cambien, que nos mejoren como personas. Y cuando digo que nos mejoren como personas, que nos mejoren como madres, como padres, como hijos, como hermanos y hermanas, como vecinos, como ciudadanos, que nos mejoren. Mi salat, mi oración, tiene que transformarme como ciudadano, como persona, como ser humano, hacerme más humano, más cercano, más solidario, más empatía, más solidaridad, más conciencia de Allah. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué. Hablamos todos los años de las mismas situaciones, los mismos temas, las mismas situaciones del profeta sallallahu alaihi wasallam, su vida, sus experiencias, pero por algo, por alguna razón, por algún impedimento,
eso no llega a transformarnos como persona. Ojalá la charla de hoy transforme un poco, aunque sea un pelín, nuestra forma de ver el ayuno, nuestra forma de ver el Islam y los pilares del Islam. Esta charla se titula Mensajes del ayuno. Mensajes del ayuno, es decir, ¿qué mensajes me transmite el ayuno? ¿Qué cartas me transmite el ayuno? Cartas, literalmente. Tenemos que abrir esas cartas, leerlas y entenderlas y asimilarlas en nuestra vida. Cartas, mensajes de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque al fin y al cabo el mensaje del Corán es una carta abierta para todos nosotros. Y cuando digo todos nosotros me refiero a la humanidad. Porque el mensaje no es para los árabes o para los musulmanes, sino que es un mensaje esencialmente universal. Universal, para el universo. Porque decimos la primera ley del Corán, Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Ahí tenemos la universalidad del Corán. Rabbil Alamin. No es Rabbil Arab, el Señor de los árabes, el Señor de los musulmanes o cristianos o judíos, sino que es de los universos, humanos o no humanos, de los mundos. Y por lo tanto, tenemos que tener esta dimensión universal del Islam, del ayuno, del mensaje. Allah subhanahu wa ta'ala prescribió el ayuno en el mes de Sha'ban y los prescribió para el mes de Ramadán con una ley que dice lo siguiente. Dice, kutiba alaykum as-siyam, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaykum as-siyam. As-siyam, el ayuno, os fue prescrito. Kutiba significa prescrito, obligado. Tal y como fue prescrito a los que os han precedido, a las otras naciones, a las otras comunidades, otras religiones, otras creencias y confesiones, les fue también prescrito el ayuno. Aquí tenemos que pararnos un poco y decir, ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala no nos dice kutiba alaykum as-siyam? Y punto. ¿No? Kutiba alaykum as-siyam. ¿Por qué tiene que conectarlo con otras comunidades y otras religiones? Habría sido suficiente establecer la obligatoriedad del ayuno con esa fórmula y es suficiente. No, dice, kama kutiba alalladhina min qablikum, tal y como fue prescrito para quienes os han precedido. Aquí tenemos que tener presente esta dimensión o esta función de conectarnos tanto temporalmente con otras tradiciones como también con otras religiones. Es una ley que pocos de nosotros ha leído quizá desde esta perspectiva, de la perspectiva de conexión, de comunicación, comunicar a los musulmanes con otras religiones y otras comunidades. Y por lo tanto, aquí vemos la importancia de conocernos. ¿Cuál es la ley en el Corán que más enfatiza la importancia de conocernos como humanos entre nosotros? ¿Cuál es? Ya ayyuha, ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Dice la ley, oh humanos, ya ayyuhannas, oh humanos, os hemos creado de un varón y una hembra. Eso mismo te hace pensar en la hermandad en la humanidad, porque al fin y al cabo venimos del mismo padre y la misma madre. Eso es hermandad, de un varón y una hembra. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Y os hemos hecho, os hemos dispersado por el planeta como tribus y como naciones y pueblos. Y aquí la finalidad, لِتَعَارَفُ, ¿para qué? Os conozcáis. ¿Y para qué? Os reconozcáis.
os reconozcáis. Conocerse y reconocerse. Ta'aruf significa ambas cosas. Y entonces aquí esta ley ya me establece a mí como musulmán, creyente, lector, oyente del Corán, que una de las finalidades de la creación de la humanidad es conocernos y reconocernos. Una finalidad, os hemos creado, sí, de padre y madre, de un varón, de una hembra, pueblos, tribus, naciones, ¿para qué? Lita'arafu, a la finalidad, para que os conozcáis y os reconozcáis. ¿Y por qué digo reconozcáis? Porque gracias a la diversidad y gracias a la diferencia e incluso gracias a la divergencia, me conozco a mí mismo. Si todos fuésemos iguales, si todos fuésemos copias, clones, y pensásemos totalmente lo mismo, y creésemos en exactamente las mismas creencias, yo no me conocería a mí mismo, porque no me veo en el espejo del otro. El espejo en el que veo la diferencia, lo cual me diferencia. Si todo el mundo fuese del mismo color, no podríamos diferenciar entre las cosas, porque todo es de la misma tonalidad, del mismo tono, del mismo matiz. Y eso no es positivo. La diferencia es, y la diversidad e incluso la divergencia es positiva y es la que desarrolla el mundo y los seres humanos. ¿Por qué he mencionado la ley de Tzahar, la ley de conocerse y reconocerse? Porque tiene muchísimo, muchísimo en común con la ley del ayuno. Aquí nos dice, para que os conozcáis, y en la ley del ayuno me dice, que me acuchilá del ladina men qablikum, tal y como fue revelado y prescrito y ordenado a los que os preceden. Y por lo tanto ahí conoce a quienes te preceden también. Segundo, ambas aleyas terminan de la misma forma. ¿Cómo termina la ley de conocerse? Dice, ciertamente el más noble, el más excelso de entre nosotros, ante Allah, ante el Creador, ante la mirada de Allah, ¿quién es? Atzqaakum, el más consciente, el que tiene más conciencia de lo divino, es el que más se eleva. No es el que mejor color tiene, o el que hable esta lengua, o tenga el pasaporte de este color o de otro color. No, no, eso no existe. Eso es una invención humana, una convención humana. Lo que realmente existe ante la mirada de Allah subhanahu wa ta'ala y el criterio que se tiene en cuenta en la diferenciación del valor de las personas y la elevación de las personas, ¿cuál es? Es ese concepto que inshallah vamos a explorar juntos. Taqwa. Taqwa, que es la conciencia de Allah, la conciencia del Creador. Dice, inna akramakum inda Allahi atqakum, el más noble de vosotros es el que más conciencia tiene. ¿Cómo termina la otra ley? Kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Os ha sido prescrito el ayuno tal y como fue prescrito para quienes os preceden. Conoce a quienes te preceden. La'allakum tattaqun, ojalá o incluso seguramente, porque la ala aquí significa hipótesis y significa certeza también en árabe, tiene esa doble significación. Seguramente así vais a ser muttaqun, vais a llegar a la conciencia de Allah. A través del ayuno, pero a través también del conocimiento y el reconocimiento de los demás. ¿Qué es attaqwa? Attaqwa, este concepto es realmente importante para los musulmanes y ojalá fuese tan importante también para el resto del mundo. Taqwa, yo lo traduzco normalmente, que soy traductor también, como conciencia de Dios, conciencia de Dios. Otras personas optan por otros significados, otras palabras, otros términos, hablan de temor, pero yo creo que la conciencia engloba en sí temor, amor, esperanza, todo. Esa conciencia engloba todos estos conceptos. No es un temor, porque yo no temo solamente, no es solamente un temor. Sí que temo a Allah subhanahu wa ta'ala, sí. Lo temo
porque sé lo majestuoso que es Allah subhanahu wa ta'ala y lo insignificante que soy. Pero también amo a Allah subhanahu wa ta'ala. Y a través de ese amor, busco su amor. Su amor, porque es un amor recíproco. Pero también es una esperanza, porque la esperanza está por encima del temor también. Porque a pesar de que yo me equivoco, a pesar de que me caigo, tengo la esperanza en Allah subhanahu wa ta'ala, en su perdón, en su magnanimidad, en su misericordia, en su compasión. También tiene que estar presente en esa conciencia. Concepto de taqwa. Tenemos muchas definiciones y he elegido básicamente tres. Podríamos hablar de muchísimas definiciones, pero ¿por qué he elegido estas tres definiciones? Porque son definiciones que vienen directamente de la boca de tres compañeros del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Tres personas que convivieron con él y nos dan esta definición. La primera definición es la definición de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. ¿Conocéis a Ibn Mas'ud? Es un compañero del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que destacó sobre todo por su comprensión del Corán, por su exégesis, su capacidad de transmitir los significados del Sagrado Corán. ¿Qué nos dice Ibn Mas'ud? Nos dice, ¿qué es el taqwa? Os lo digo en árabe y os lo traduzco, inshallah, al español. Dice, أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويحمد فلا يكفر. أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يحمد فلا يكفر. Imaginaos esto. Dice, el taqwa, esa conciencia de Allah, es que Allah sea obedecido y no desobedecido. أن يطاع فلا يعصى. Si llegas a ese nivel de obedecer y no desobedecer, has llegado a unos niveles de taqwa muy avanzados. Segundo, ¿qué nos dice? أن يذكر فلا ينسى. Que se mencione, que lo tengamos presente y que no caiga en el olvido. فَلَا يُنْسَى. Que no nos olvidemos de quién es nuestro Creador, de dónde venimos, de a dónde vamos, a un reencuentro con Él, con el origen que originó todas las cosas. Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea. أَنْ يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى. Dhikr. Hacemos dhikr. En Ramadán a lo mejor lo hacemos más abundantemente, pero vivimos en una sociedad en la cual el olvido es el que prevalece. Es una sociedad y una quizá un ambiente de olvido. Y la palabra aquí olvido reemplaza, sustituye la palabra entretenimiento. Entretenimiento. ¿Qué significa entretener? Es distraer, una distracción, distraerte de lo que realmente importa, seas creyente o no, porque incluso una persona no creyente es víctima de esa cultura de la distracción y del olvido y del entretenimiento. ¿Por qué? Porque también se distrae de lo que importa, que es su familia, su madre, sus hijos, ¿no? Sí, de sí mismo. ¿Vivimos en una cultura de distracción o no? ¿Crees que sí? Creo que por supuesto que sí. Estamos distraídos, entretenidos, totalmente, ensimismados incluso. Hay gente que en la misma casa usa redes sociales para comunicarse. ¿Esto ocurre o no? Hijo mío, tráeme con WhatsApp. ¿Sí o no? Ocurre. Entonces, es una cultura de distracción. Y nosotros somos una cultura de dhikr, una cultura de remembranza, de tener presente a lo más importante. Y lo más importante para nosotros como musulmanes es Allah subhanahu wa ta'ala. Y luego vienen otras cosas, por supuesto. Viene el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, viene la familia, viene la hermandad, viene la noción de umma, de comunidad. Viene el diálogo, vienen las finalidades que me marca el Corán, y una de ellas es ese conocimiento, esa búsqueda del conocimiento y ese reconocimiento de los demás. Y entonces cada uno de nosotros
en este bendito día de Ramadán, tiene que preguntarse muchas cosas. Tiene que plantearse cuestiones, preguntas existenciales, preguntas acerca de nuestra existencia, de nuestra finalidad, de nuestra función, de nuestro propósito como seres humanos. Musulmanes o no musulmanes, como seres humanos, preguntarse estas cosas. ¿Sí o no? ¿Estáis por la labor? Inshallah. Y para ello os tengo una sorpresa. Pero antes dice, en yuzkara fala yunsa, wa an yushkara o yuhmada fala yukfar. Y que sea que mostremos gratitud a Allah subhanahu wa ta'ala y no caigamos en el kufr, o mejor dicho aquí, kufran, kufran un ni'ma, en el no reconocimiento de las dádivas, de los favores totalmente incontables que nos ha dado el Creador, alabado sea. Nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَنْ تُحْصُوا. Es decir, aunque os pongáis a enumerar, a contar las dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, seríais totalmente incapaces de contarlas. Y aquí habla de ni'ma en singular y no en plural. Y eso tiene su explicación. Porque cada ni'ma, cada dádiva, engloba en sí otras dádivas. Dime una ni'ma, cualquiera, levanta la mano, dime una ni'ma que te ha dado Allah subhanahu wa ta'ala. La vista, la vista. La vista se divide en muchas ni'am, muchas dádivas. La córnea, la tal, ¿no? Muchísimas que son elementos que entran en juego para que esa vista tenga su función. La luz, la sombra, porque sin sombra no podríamos ver. La sombra es tan interesante y tan necesaria como la luz para ese proceso de visión. Agua, la partícula del agua, ¿cómo se compone? H2O. La partícula del agua es en sí una señal. El agua es vida, pero es vida a nivel molecular. ¿Por qué? Porque la partícula del agua está constituida por oxígeno y hidrógeno, que son los elementos quizá más volátiles, más inflamables. ¿Sí o no? Y gracias a la unión entre ambos, entre dos fenómenos muy volátiles, nos da totalmente lo contrario. ¿Lo veis? Es una paradoja. Y también el agua. ¿Cómo nos llega esa agua? ¿Cómo nos llega? El ciclo del agua, los océanos, los ríos, las nubes, el viento, el polvo que sube para formar las partículas ahí, para que se constituya la gota de agua, la gravedad para que caiga esa gota de agua, la absorción de la tierra. ¿Qué cualidades tiene que tener la tierra físicas para que sea absorbida esa agua y sea canalizada, etcétera, etcétera? Muchísimas cosas. Por eso Allah te dice, si cuentas la dádiva en singular de Allah, no serías capaz de contarlas en plural. ¿Veis? Muchas veces leemos el Corán y no nos paramos a pensar en estas señales de Allah subhanahu wa ta'ala. Gratitud y no ingratitud a Allah subhanahu wa ta'ala. Segunda definición, Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b es uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Y quién le pregunta a Ubay ibn Ka'b? Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab, muy cercano al profeta sallallahu alaihi wasallam, y le dice, ¿qué es el taqwa? ¿Qué es el taqwa? ¿Y qué le contesta Ubay ibn Ka'b? Le dice, ¿acaso, oh Amir al-Mu'minin, oh príncipe de los creyentes, ¿acaso no has andado por algún valle espinoso? Algún valle donde hay muchas espinas, muchos arbustos, mucha vegetación espinosa. Le dice, por supuesto que sí. Le dice, ¿qué has hecho cuando has andado por ahí? Le dice, me he subido las mangas y me he subido la vestimenta y he andado con mucho cuidado, intentando no pisar esas espinas.
le dice, esa es el taqwa. Ese es el concepto de taqwa. Porque taqwa, le dice, es subirse las mangas de la obediencia y andar con cuidado para no caer en la... Ustedes lo han dicho, la desobediencia. ¿Veis esa sabiduría, cómo presentan los conceptos? Una forma ilustrada de acercarnos a estos conceptos. Y para no alargarnos mucho en este punto, porque tengo varios, tercera definición, y es muy interesante también. Ali ibn Abi Talib. ¿Sabéis quién es Ali ibn Abi Talib? ¿Quién es? Primo del profeta Sallam, compañero del profeta Sallam, cuarto califa, etcétera, etcétera. Podríamos hablar largo y tendido de él. Que Allah esté complacido con él. ¿Qué dice? ¿Qué es el taqwa? Dice taqwa, el khawfu min al jalil. Mostrar temor de el majestuoso, la majestuosidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y yo, cada vez tememos la palabra temor. Y aquí hablo de mí, de mi percepción, de mi opinión personal. Siempre se ha hablado de temor en muchísimas religiones, en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam y en muchas otras. En el hinduismo, en el budismo también se habla de temor. Pero hoy en día creo que se tiene temor del temor por una falsa visión del yo. Nos creemos demasiado grandes. ¿Por qué voy a tener yo temor de él, de Allah subhanahu wa ta'ala? No, temor no. Amor sí, esperanza sí. Pero yo creo que también ese elemento del temor debería estar presente. Mucha gente quizá no opina lo mismo, pero yo creo que ese elemento del temor sí que tiene que estar presente. El khawf min Allah, ese temor. Porque ese temor es el que me dimensiona bien a mí, a mi yo, a mi ego. Y sé dónde está mi lugar y dónde está su lugar. Que ante el poderío y el poder de Allah subhanahu wa ta'ala, dimensionar mi poder. Y por eso tenemos una súplica, o mejor dicho, un dhikr en el Islam, que es la hawla wa la quwwata illa billah. No hay poder ni capacidad excepto a través y en y para y por ¿quién? Allah subhanahu wa ta'ala. Que mi poder es ilusorio. Ilusorio el poder que tengo. Porque no es real. Y si es real, es transitorio, es pasajero, porque ese poder está limitado en el tiempo. En al khawfu min al-jalil, ese temor del majestuoso. Al amalu bil tanzil, practicar lo que nos ha sido revelado. Que la revelación, el Corán, no se limite a ser simplemente un libro que repetimos como todos los años, todos los ramadanes, sin absorber y sin practicar y sin reflejar el contenido del libro. El amalu bil tanzil. O el qana'atu bil qalil. El qana'a. ¿Qué es el qana'a? Qana'a. ¿Sabéis lo que es? Es conformarte. Conformarte con lo poco que tienes. El qana'atu bil qalil. Somos muy poco conformistas. Pero, por desgracia, somos muy poco conformistas solo en lo material. En lo material somos muy poco conformistas. En lo espiritual, en lo ético, en lo moral, somos conformistas. Bueno, he hecho lo que puedo. He hecho lo que... He rezado mis 5 oraciones. He ayudado a una persona. Tampoco se me puede pedir más. Tenemos que ser inconformistas en lo espiritual, en lo moral, en lo ético, porque ese inconformismo es el que puede cambiar el mundo. Conformarnos con lo que tenemos, desde ese punto de vista ético y moral y espiritual, no es aceptable desde un punto de vista musulmán. Pero sí que el Islam nos enseña a conformarnos con lo poco que tenemos, porque ese poco que tenemos en lo material nos basta a nosotros. Y las enseñanzas del Islam me dicen que la abundancia, y hago este gesto, ¿no?, la abundancia que tenemos nosotros es gracias a la infamia y a la escasez
y a la humillación que sufren otras personas. ¿Estáis de acuerdo o no? Es decir, si ves a una persona que tiene demasiado, es gracias a una persona que tiene demasiado poco. ¿Ah? Porque hay un equilibrio, y cuando se rompe de un lado, se ven los efectos en otro lado. En otro lado de la sociedad, del mundo. ¿Estáis de acuerdo o no? Yo creo que esa es la realidad que tenemos. Que la crisis que sufrimos, no es una crisis económica. Es una crisis ética y espiritual, especialmente. Yo creo que todos los valores, a través de la historia, solo pueden buscar sus raíces, al menos, en las religiones del mundo. Que no se puede hablar de altruismo sin pensar en las religiones que hablaron primero de ese altruismo. Luego vinieron otras formas de entender la ética, la filosofía de la moralidad, la ética humana. Y por lo tanto, aquí hago un pequeño parón, que es esa crisis espiritual, ética, moral, es la que afecta al mundo. Y os doy un ejemplo para que lo entendáis. En la crisis de 2007-2008, dijeron, no hay liquidez, no nos queda dinero, se ha ido. Pero es que la noche anterior había tanta riqueza en el mundo como el día siguiente, ¿sí o no? Había tantos recursos como la noche anterior, ¿sí o no? El petróleo que había en el mundo era el mismo que en la mañana siguiente. Los recursos que había, el oro, el uranio, la plata que había en el mundo es la misma que había el día siguiente. Eso sí, se redujo la producción de algo que es el papel moneda. Y eso no es la riqueza en sí. Esa es una convención humana de riqueza. Cuando te doy un papel, es un papel en realidad, que refleja quizá una riqueza que está en otro sitio. ¿Lo vais entendiendo? Y por lo tanto, es como si un albañil, va a construir una casa y al día siguiente dejó esa casa a mitad de construcción y al día siguiente se levanta y se va a su obra. ¿Y qué le dicen? No le dicen, no tenemos suficientes ladrillos, no tenemos suficiente cemento, se ha dejado de producir, no tenemos agua, nos han cortado el agua. No, le dicen, no tenemos suficientes metros, no tenemos suficientes centímetros para medir la riqueza. ¿Lo veis? La moneda mide la riqueza del mundo, no es la riqueza en sí. Y por lo tanto, la crisis no se debe a la falta de recursos o a la falta de, digamos, de una crisis económica o financiera, sino que más bien se debe realmente a una falta de conciencia de personas que tienen demasiado y personas que tienen demasiado poco. Esa es la crisis real. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, antes, Al-Qanaa Achubil Qalil, tercero, que nos dice la conformidad, o mejor dicho, el conformismo con lo poco en lo material, y prepararnos para la despedida. Es decir, nosotros estamos en un mundo en el que permanecemos X tiempo, hay gente que permanece 20 años, otros 50 años, otros 100 años. Y por lo tanto, tenemos que prepararnos para ese momento en el cual decimos, goodbye, me voy. ¿No? Muchos de nosotros se olvidan de ese momento. Y el Ramadán tiene que hacernos pensar en ese momento. ¿Por qué? Porque es un periodo de abstinencia, de conformismo, Ramadán, ¿no? Un periodo en el que nos abstenemos de ciertas cosas y al final se va ese tiempo, Ramadán, ese mes, y llega el Eid. Tenemos que preguntarnos si el día en el que nos vamos es un Eid o no. Si va a ser un Eid el día en el que nos vamos, si va a ser un festejo, si va a ser algo positivo. Con vuestro permiso, os paso una cosa.
que os veo muy estancos. Y como es Ramadán, vengo armado. Estos son cinco sobres que voy a dar a cinco personas que levanten la mano, y cada vez que pida, cada sobre tiene un número, 1, 2, 3, 4, 5. Cada vez que pida a la persona que tiene ese número, que haga el favor de abrir el sobre, o incluso lo puede abrir antes porque mi letra es malísima y necesita más tiempo para leerla. No quiero pillarle desprevenido, desprevenida. Y entonces, que lea simplemente la pregunta. Son cinco preguntas a las que necesitamos responder hoy. ¿Quién levanta la mano para leer? Bismillah. Te doy, hermana, uno. Number one. Aplauso para number one. A esta hermana. ¿Qué pasa con los hermanos? Tres. Cuatro. Y el cinco se va para allá. ¿Lo puede levantar o cómo lo hacemos? Venga, esa hermana es. No, se lo paso yo. Vale, venga. Así salimos un poco de los estáticos que somos. Inshallah. Hombre, yo lo entiendo, es Ramadán, falta de calorías, falta de energía, pero bueno, vamos a esforzarnos. Vale, entonces, el número 5, no, el número 1. El número 1, por favor. No, simplemente léelo. Sí. ¿Por qué ayunas? ¿Por qué ayunas? Pensad en ello. ¿Por qué ayuno? ¿Porque mis padres ayunaban también? ¿Porque no me gusta la comida? ¿Porque estoy de dieta? ¿Porque, no sé, porque no me gusta, me vean comiendo? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué ayunamos? Y esto es muy importante. Y muy importante conectándolo con el primer punto que he tratado. Y si lo he tratado es porque soy consciente de la importancia del conocimiento y el reconocimiento. Porque la semana pasada salí en el parque del Retiro en Madrid a hacer una sección de televisión que se llama La Calle Pregunta. ¿Y en qué consiste La Calle Pregunta? Pues en que una persona no musulmana, cristiana, atea, agnóstica, ¿cómo era la otra persona que me encontré? Taoísta, me pregunte acerca del Islam y acerca del ayuno y acerca de las prácticas en el Islam. Y por lo tanto, me preguntaban muchas preguntas, pero sobre todo, ¿por qué ayunáis? ¿Estáis locos? ¡17 horas! Y cuando le dices que no bebemos también, esas ya son palabras mayores. Esas ya son palabras mayores. Por supuesto, es un desconocimiento que realmente es lógico, ¿no? Porque una persona que no sabe exactamente en qué consiste y la motivación que me lleva a hacerlo, ¿no?, la fuerza que me lleva a hacerlo, el objetivo que busco como musulmán con mi Ramadán, con mi ayuno, es lógico que se alarme la gente, que le entre un poco de pánico, de temor. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué? Si os fijáis, la ley ya lo dice. Señal de obediencia. Para reconocer a las personas que ya nos han precedido. La ley con tertapón. Ojalá, o seguramente, tengamos conciencia. Cultiva la ley con sean, porque es obligado por Allah subhanahu wa ta'ala. Es un pilar del Islam. Es obligado, es un pilar del Islam. Una forma de adoración. Y Imán, que vamos a hablar de ese punto, es decir, por fe y por devoción y teniendo en cuenta la recompensa de Allah. Bien, le voy a quedar con dos puntos, que son, por supuesto, es una obligación y es un pilar del Islam para, por supuesto, para las personas que lo pueden llevar a cabo. Las personas, hay excepciones, hay personas que son exentas de llevarlo a cabo, viajeros, etcétera, que el viajero que lo elige, hay viajeros que no lo eligen. Yo soy viajero aquí, yo alhamdulillah estoy ayunando hoy. Hay gente
que prefiere ayunar a romper el ayuno. Ahí es una finalidad. Pero la finalidad con la que me quedo es la que me ha indicado el hermano Muhammad Buzikr. Me dice, la'allakum tattaqun. Esa ley me marca la finalidad, para que lleguéis al estado de taqwa. El mundo y los musulmanes necesitamos un cambio básicamente en el estado de conciencia que tenemos. Tenemos y necesitamos un vuelco, volcar un poco nuestro chip, marcar bien nuestras prioridades en la vida sobre todo. Lo que necesita un mundo es una subida de salarios, sí, pero no de salarios solamente, también de ese nivel de conciencia. También es tan esencial como una subida de salarios, una subida en la escala social o cualquier otra cosa. Es más, para mí, como musulmán, personalmente, me incumbe más la primera subida, que es la subida de conciencia, sobre todo. Porque esa es la que va a llevar a las más subidas, y no viceversa. ¿Sí o no? Es decir, los salarios no me van a subir la conciencia, pero la conciencia, si subimos de nivel de conciencia conjuntamente, eso sí que nos lleva a la solidaridad, a la justicia social, a la empatía, a muchas otras cosas. ¿Sí o no? ¿Por qué ayunamos? Especialmente por esta cosa. Lo queráis o no, estoy en el primer punto de 5. Pero bueno, segundo punto. Segunda pregunta, por favor. Sí, por favor. Gracias. Esa pregunta viene con truco. ¿Qué es el Ramadán o quién es el Ramadán? ¿Qué es o quién es? ¿Por qué? ¿Por qué digo quién es el Ramadán? Porque si nos fijamos en las sutilidades, no sé si existe esa palabra, en lo sutil que es el lenguaje que usa el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, el profeta Muhammad, que la paz sea con él, vemos que personifica, mejor dicho, el Ramadán, personifica, le da un valor de persona. Primer punto en este sentido. El profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tenía una sunna, una práctica, una tradición, un hábito, que es el siguiente. Con cada luna nueva que indica el inicio de los meses lunares en el Islam, de Muharram hasta Dhul-Hijjah, y el Ramadán es el noveno mes. Con cada mes salía a ver la luna y mantenía un discurso con la luna, un diálogo con la luna. ¿Qué le decía? Hacía una súplica primero, decía, Allahumma ahillahu alayna, bisilmi wa salam, y decía el aman, el salama, pedía a Allah subhanahu wa ta'ala cosas que son universales, la seguridad en todos sus ámbitos, seguridad social, salarial, ya que hemos hablado hace un momento, la seguridad en todos sus ámbitos, física, en mi familia, en mi entorno, pedir esa seguridad para todos, no para mí. Hablaba en plural. No dice, Allahumma ahillahu alayya, para mí, yo, lo mío, me, myself and I, yo mismo y lo mío, no, dice para nosotros, todos. Y él vivía, ¿dónde? En Medina, donde había judíos, había idólatras, personas que tenían el paganismo como religión, personas de otras, cristianos que venían, personas de muchas confesiones, pero aún así pedía por toda la ciudad. Todos. Y entonces mantenía un diálogo con la luna. ¿Qué decía? Decía, Rabbi wa Rabbuka Allah. El Hilal, que es la luna nueva, le decía, mi Señor y tu Señor es Allah. Tú y yo somos siervos del mismo Dios. Esa noción ecológica incluso, ¿no? Ecológica. De personificar a la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Esa dimensión que tenemos que tener presentes nosotros como musulmanes. Esa personificación de la luna. Que la luna es al fin y al cabo también mi hermana.
¿Lo veis en las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala? Rabbi wa rabbuka Allah. Mi Señor y tu Señor es Allah subhanahu wa ta'ala. ¡Qué belleza! En esas palabras de Profeta sallallahu alayhi wa sallam. ¡Qué belleza! ¡Qué sublimes son las palabras de Profeta sallallahu alayhi wa sallam! Entonces, ¿qué es el Ramadán o quién es el Ramadán? Y aquí el dua del Profeta sallallahu alayhi wa sallam. Segundo, el punto que tenía en mente yo. Tengo muchísimos puntos por si me escapa alguna cosa. ¿Qué dice el Corán de Ramadán? Dice, Shahru Ramadana, levi unzila fihi el Corán. Shahr, es decir, el mes de Ramadán, en el cual fue revelado el Corán. Nos hemos fijado alguna vez que Ramadán es el único mes nombrado en el Corán? El único mes mencionado con su nombre en el Corán. Es el mes de Ramadán. ¿Está Shawwal en el Corán? No. ¿Está Rajab? ¿Está Shaaban? No. Pero Ramadán sí. Y eso que Ramadán no es un mes sagrado. En la noción islámica, de jurisprudencia islámica, de mes sagrado. Es decir, hay cuatro meses sagrados en el Islam. ¿Qué son? ¿Cuáles? Rajab, Shaaban, no. Tienes tres bien ahí, ¿sabes? Tienes Rajab y tres que vienen juntos, que son Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja o Muharram. Cuatro que son sagrados. Entonces, el mes de Ramadán no es un mes sagrado desde esa perspectiva jurídica, por así decirlo. Pero aún así no se menciona ni Rajab, ni Dhul-Qa'da, ni Dhul-Hijja, ni Muharram. Pero Ramadán sí. ¿Por qué? ¿Por el ayuno? No. Por el Corán. Shahru Ramadán, el ladhi unzila fihi el Corán. ¿Y por qué es el Corán? Porque el Corán es hudan linnas. Es una guía para las personas. Y nada así. No dice como en Surah al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Dice para los muttaqun, para los musulmanes, para los que tienen conciencia de Allah, aquí nos dice linnas, para la humanidad. Huda linnas, webinati, mira el Huda al Furqan. Y clarividencia para esa guía y ese discernimiento que nos capacita para ver la luz y ver la oscuridad donde está. ¿Sí o no? Y entonces, aquí es una personificación también de Ramadán. Ramadán tiene nombre y se menciona en el Corán. ¿Por qué? Porque tiene cuerpo. Porque es un mes temporal y tiene alma. ¿Y cuál es ese alma? Al Corán. Al Corán. En cuerpo y alma, el Corán. Ramadán es presentado en esta ley. En cuerpo y alma. Y tenemos que personificar esto. Hablar de Ramadán como un visitante nos dice el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ha Ramadán. Os viene. Ahalla kumshahu Ramadán. Os engloba, es decir, que es un visitante, un huésped. Trátalo bien, trata bien a tus huéspedes, trátalo con generosidad. Haz un esfuerzo por tu huésped. ¿Y por qué es un huésped? Porque no vuelve. ¿Ramadán vuelve en el tiempo o no? No, ¿sí o no? Porque el año que viene hay otro Ramadán, ¿no? Pero es otro Ramadán, no es el mismo Ramadán. Ramadán, los ramadanes son únicos. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, glorificado sea, nos dice, aunque hay excusas que debemos tomar, si tenemos la capacidad al fin y al cabo de ayunar, es mejor ayunar. ¿Por qué? Porque es irrepetible ese ramadán. Esa recompensa es única. Y por lo tanto tenemos que tener esa unicidad de ramadán. Y hablando de unicidad, vamos a hablar de qué es el ayuno, qué es el ramadán. ¿Quién es el ramadán? Lo hemos dicho. ¿Qué es el ramadán? Brevemente, es abstinencia, es el ayuno que hay en ramadán también, una abstinencia. Y aquí rápidamente os digo unas cosas. ¿Qué es la abstinencia? Ramadán nos capacita, nos entrena en muchos sentidos. El ramadán tienes abstinencia con lo halal.
¿Sí o no? Comida, que es halal, totalmente. Bebida, agua, el agua es halal. Totalmente halal. ¿Cuál es el agua que es haram? El agua bendita. No, no. No, bro. No, bro. Es una broma. No. Todos esos bienes por los cuales nos abstenemos, de los cuales nos abstenemos, son, bueno, todos no, que vengo a uno que no es del todo, todo halal. O realmente es totalmente haram, que también nos abstenemos de ello. Lo voy a mencionar. Son halal. Entonces, haces un esfuerzo para abstenerte de lo halal, de lo lícito, de lo permisible, y eso te capacita para apartarte de lo ilícito, de lo haram. ¿Eres capaz de apartarte de lo halal y no eres capaz de apartarte de lo haram? ¿Qué lógica es esa? ¿Sí o no? ¿Qué lógica es esa? ¿Eres lo suficientemente fuerte para no beber agua, pero no eres lo suficientemente fuerte para abstenerte de cosas ilícitas? ¿Qué pensamiento, qué raciocinio es este? ¿Qué forma de ver el mundo es esta? ¿Qué forma de verte, no solo verte, sino menospreciarte a ti mismo es esta? Nos menospreciamos. Somos tan fuertes de hacer cosas que algunos no musulmanes te dicen, pero ¿estás loco? Lo acabamos de mencionar, ¿sí o no? Y aún así no somos lo suficientemente fuertes de apartarnos de cosas que son nimiedades, cosas muy, muy banales. Entonces el halal y el haram, abstenencia del halal nos capacita para una abstenencia del haram. Y ahí se refleja el tawhid. Escuchad esto. El tawhid, la ilaha illallah, no hay Dios excepto Allah. Esa shahada que decimos es una abstinencia. ¿Por qué? Porque es una negación, primero, y luego llega la afirmación. Es un imsak, para así decirlo, figurativamente hablando, figuradamente hablando, un iftar. Imsak, iftar. El imsak es una negación, el iftar es una afirmación. ¿Sí o no? No, sí. No como a partir de un momento, sí como a partir de un momento. La ilaha illallah. Abstinencia, negación, afirmación. Qul huwa Allahu ahad. El núcleo del Corán, por así decirlo, es esa sura, ese capítulo del Ikhlas 112. ¿Qué nos dice? Qul huwa Allahu ahad. Di que es Allah, el único. El uno, único. Allahu samad. Dios, al que todo el mundo necesita, y él no necesita a nadie. Lam yalid wa lam yulad. No ha engendrado, no ha dado a luz, no tiene hijos, no tiene hijas, ni ha sido engendrado, no es hijo ni hija de nadie. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Y no tiene kufu igual, semejante, comparable alguno. Fijaos, dos aleyas de afirmación, dos aleyas de negación. Qul huwallahu ahad, afirmación. Allahu samad, afirmación. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Esas tenemos aleyas de afirmación, aleyas de negación. Y ese es la dimensión, esa es la dimensión del siyam, del ayuno. Siyam es tawhid. Tú ayunas porque sabes que Allah es único, que Allah te vigila. Yo puedo no haber ayunado hoy y presentarme aquí como un hipócrita y decir, no, he venido desde Madrid y estoy ayunando perfectamente, lo llevo bien, pero me acabo de poner tibio, fino, en casa. Y nadie me ha visto. Pero yo como musulmán tengo esa conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala y sé que tanto si me ve la gente o no, Allah me ve. Allah subhanahu wa ta'ala me ve. ¿Lo veis? Ese es el tawhid. Así se refleja el tawhid. El tawhid. Un vaciado para un llenado. Me vacío para llenarme. Los compañeros del profeta, decían,
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم el profeta صلى الله عليه وسلم el profeta de Allah que la paz sea con él nos dicen sus compañeros que nos vaciaba y para que nos den liyamla'ana. ¿Qué significa eso? Que nos vaciaba de falsas concepciones, de falsas ideas, de ídolos muy absorbidos. Ídolos muy absorbidos. Los ídolos no son siempre cosas vistas, sino que realmente son nociones. Ídolos. Necesitamos vaciarnos de esas ideas que son totalmente erróneas, falsas, para liberarnos como individuos, como familias, como sociedades. Vaciarnos de ideas equivocadas, ideas muy estrechas, una visión del Islam que reduce al Islam a una visión de simplemente halal, haram, halal, haram, eso es lícito, ilícito, para recuperar, liberar otras nociones, otros conceptos como los que acabo de mencionar, que son conceptos universales, reconocibles para todo el mundo. Recordad, vaciado para un llenado. Vaciado para un llenado, y aquí un inciso para pasar a la tercera pregunta. Vaciado para un llenado, ¿por qué? Porque, y aquí detallo o explico a qué ídolos me refiero. ¿Qué ídolos? Cuando dije, esos ídolos conceptuales, mentales, que tenemos muy absorbidos. ¿Qué son? Los ídolos es, un ídolo que quiero mencionar, es dejar que los demás te digan lo que puedes ser y lo que no puedes ser. Me explico. Tú, por llevar hijab, por ser musulmán, por tener velo, por tener un nombre árabe, por ser árabe, es decir, por ser de tal color, por llamarte Fátima, por llamarte Aisha, no puedes ser algo en la vida. Siendo musulmán, guardando tus valores, tus principios, no puedes llegar lejos. No puedes estudiar, no puedes llegar lejos, no puedes cambiar la sociedad, no puedes formar una familia que sea una familia de referencia en todos los ámbitos. Tú, por llamarte Muhammad, por llamarte Abdelilah, por llamarte cualquier cosa, por ser de tal nacionalidad, por tener tal procedencia, por hablar tal lengua, no puedes ser lo que quieres ser. No puedes llegar lejos. Si realmente absorbes esa concepción, esa visión de ti misma, de ti mismo, has absorbido un ídolo. Esa concepción no es aceptable. Y por lo tanto tenemos que vaciarnos de esto. Tenemos que vaciarnos de esto. Y tenemos que llenarnos de autoempoderamiento. ¿Sí? Empoderarnos a nosotros mismos y decir: One moment, please. Momento. Yo soy capaz de hacer cosas inabarcables. Yo soy capaz de ayunar, de esforzarme, de dejar cosas por mis principios, por mis valores, de pasar sed, de esforzarme hasta límites insospechados. Yo que soy capaz de hacer esto por Allah subhanahu wa ta'ala, ¿quién eres tú para decirme que no puedo hacer otras cosas y llegar lejos y estudiar y educar a mis hijos y luchar por una sociedad igualitaria, una sociedad justa, una sociedad en la que vivamos como hermanos y no como amos y como siervos? No puede ser. Yo puedo cambiar el mundo. Yo, Fátima, Aisha, Muhammad, Abdelilah. Por favor, aprendamos de nuestro Islam.
Aprendamos de nuestras enseñanzas. El ayuno, sí, lo hemos heredado. Mis padres, a mí personalmente, me han enseñado a ayunar desde que tenía, no me acuerdo, 6-7 años. Y me han vestido de blanco. Me han subido en una escalera, que no sé por qué me suben en una escalera. Sí, lo he heredado de mis padres. Jazakumullahu khair. Que Allah subhanahu wa ta'ala les recompense. Y recompense a todos nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas. Pero también tengo que indagar en el Islam. Tengo que aprender cosas nuevas, inshallah. Tercera pregunta, barakallahu fi. Tercera pregunta. A ver, más alto. Tú llevas 3 días ayunando del tirón. A ver, así, gritando. Dejadme en paz. Grita, hombre. Que sí, que puedes. Has ayunado 3 días y no puedes. ¿Somos musulmanes solo en Ramadán? Sí, esa es. Me he equivocado en esta pregunta, ¿no? Esa, ¿no? ¿Somos musulmanes solo en Ramadán? Buena pregunta, ¿o no? Muy buena, ¿no? Esa es buena. ¿Somos musulmanes solo en Ramadán o no? ¿Las mezquitas están solo en Ramadán? Son como, yo qué sé, la lámpara mágica que de repente aparecen mezquitas en cada rotonda. ¿O qué pasa aquí? ¿Eh? No, las mezquitas están ahí el resto de los 11 meses del año. Tanto los sagrados como los profanos. No, las mezquitas están ahí todo el año. Entonces, ¿por qué se llenan solo en Ramadán? Solo en Ramadán se llenan tanto. Por supuesto que hay gente que va a la mezquita. Pero se llenan tanto en Ramadán que dices, aquí ha habido un éxodo de alguna otra ciudad o algo así. ¿Esta gente? ¿Ah? ¿No? Entonces, solo ayunamos en Ramadán. El ayuno está abierto para el resto del año. Cuidado. ¿Eh? Solo ayunamos en Ramadán. Las mezquitas solo están en Ramadán. Solo rezamos en Ramadán. Entonces, aquí la pregunta es, ¿somos musulmanes solo en Ramadán? Y la pregunta en árabe que tenía yo, escrita en árabe, y que no he podido traducir, es la siguiente. Es, ¿Ramadaniyun am Rabbaniyun? ¿Ah? ¿Somos ramadeños o somos Rabbaneños, por así decirlo? Somos de Rabb, de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Quién nos ha enseñado Ramadán? ¿Quién nos dice cultiva alaykum siyam? A Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, nuestro Señor. Y entonces, ¿somos de Ramadán o somos de Allah? Somos de Allah, no somos de Ramadán. Rabbaniyun y no Ramadaniyun. ¿Lo veis? Otra pregunta. Ya que hemos hablado de abstinencia, de vaciado, de llenado y de ramadeños, personas ramadeñas, una pequeña referencia a mis queridos y estimados hermanos, y ojalá sean pocos hermanos, que fuman. Hermano, dejas de fumar 17 horas. Ojo. Y, bueno, espero que no, pero las horas restantes, quemas todo el paquete. No, eso no es ser Rabbaniyun, no es ser de Allah subhanahu wa ta'ala. Si has dejado de fumar 17 horas y eres capaz de hacerlo, tienes que creer en ti mismo y saber que tienes que dejarlo también las horas restantes, que son las 7 horas restantes. 17 horas sin fumar, 7 horas fumando. Un mes sin fumar, hay gente que lo deja todo el mes. Un mes sin fumar, ¿por qué no lo dejas ya? ¿Por qué no lo dejas ya? Otro ídolo que tienes. Y por lo tanto, una señal aquí a las personas que fuman. ¿Por qué? Porque no podemos quemar nuestro Ramadán. No quemes tu Ramadán.
un esfuerzo de 17 horas y por la noche quemas todo el esfuerzo hecho. Tanto en lo físico, fisiológico, en ámbitos de salud, como en lo espiritual, como en muchas otras nociones. Disculpe, mi padre. Amén. Entonces tenemos que cuestionarnos estas cuestiones. ¿Somos solo Rabbanyun? ¿Somos Rabbanyun o solo Ramadanyun? Las salat, las mezquitas, la abstinencia, vaciado, ídolos, de otras cosas. Una pregunta aparte de estas preguntas. Yo hago siyad, me abstengo. ¿Se abstiene también mi tele? ¿Se abstiene también mi tele? ¿Se abstiene también mi móvil? ¿Se abstiene también mi internet, mi ordenador? De cosas, hablo especialmente de cosas que no son aceptables desde un punto de vista islámico. Tiene que abstenerse también tu televisión, todos los medios que tienes que te aportan ese alimento que es la información y la comunicación. ¿Lo veis? Abstinencia no solo para mí mismo, sino para mi entorno también. Cuarta pregunta. Tengo otros puntos, pero me los salto para ir a la cuarta pregunta, porque ya es conectada con este punto. La cuarta pregunta, que levante la mano la hermana o hermano. Sí, por favor. Ramadán VIP. ¿Hay un Ramadán VIP y un Ramadán para las masas? ¿Qué es esto? Ramadán VIP. Ramadán Very Important People. ¿Qué es esto? Aquí voy a hablar de dos cosas. Ramadán VIP. Sí existe un Ramadán VIP. Os explico lo que es. El imán Abu Hamid al-Ghazali, fallecido en el año, fácil de... No penséis que tengo una memoria prodigiosa. Es muy fácil de memorizar la fecha. 1111. Falleció el imán Abu Hamid al-Ghazali, una de las mentes más prodigiosas de la historia de la humanidad, aparte de el Islam. Habló no solo de jurisprudencia islámica, sino habló de lógica, de muchísimas otras cosas. Y abarcó y fue una potencia intelectual incomparable. ¿Qué dice en su libro Ihya Ulum al-Din, la revivificación de las ciencias de la religión, del din? ¿Qué dice? Tiene unos capítulos, Ihya Ulum al-Din es un libro muy, muy tocho, muy grande, unos capítulos que llama Sirr al-Salat o Asrar al-Salat, los secretos de la oración. Secretos, habla de secretos, y habla de cosas muy profundas. Los secretos de la oración, los secretos de zakat, del ataque, del tributo, los secretos del ayuno, los secretos de la peregrinación, cosas interesantísimas. Online, es de lo más interesante que he leído en cuanto a los cinco pilares. Y os rescato algo que dijo acerca del ayuno. Dijo, existen tres tipos de ayuno. Las categorías de los ayunantes. Dicen, existe Siyamul Am, el ayuno de las masas, de la mayoría de la gente. ¿En qué consiste el ayuno de la mayoría de la gente? Él dice, abstenerse de beber, de comer, de mantener relaciones conyugales, punto. Porque en Islam, el tarif, la definición del ayuno, desde un punto de vista puramente jurídico, es eso. Esas tres cosas. El insan, es abstinencia. Se rompe el ayuno, sí, incurres en comer, beber. Ese, dice, es el ayuno de las masas, de la mayoría de la gente. Pero el ayuno lleva otras cosas, conlleva otras cosas. Que él llama, segunda categoría, el ayuno de al-Khasa, Sawmul Khasa. El ayuno de las personas
especiales, de la élite, mejor dicho, una élite ya. Una élite no basada en lo racial, etcétera, sino basada en esa conciencia que hemos dicho al principio. ¿Qué dice? Dice, ese ayuno consiste en abstenerse de caer en la profanidad, de mentir, de hablar mal de la gente, de injuriar a las personas. Un ayuno y una abstinencia ética, moral también. Una abstinencia también de mi lengua. También se engloba ahí. Ahí la persona ya sube, ¿sí o no? Se eleva, porque ya forma parte de una pequeña capa, que es la élite, por así decirlo. Una élite en cuanto a conciencia y en cuanto a profundidad de su vivencia, su experiencia del ayuno. Incluso una Aisha, que Allah se complacido con ella, tiene una opinión solitaria que nadie que yo sepa comparte con ella, que dice que el ayuno se rompe si hablas mal o mientes. Ella considera la mentira y hablar mal de la gente, etcétera, como una ruptura de ayuno. Tu ayuno ya se invalida con eso. Por supuesto, es una opinión de ella. La mayoría, o la vasta mayoría de los eruditos, no dicen eso. Tu ayuno es válido mientras te abstengas de comer, beber, mantener relaciones conyugales, pero esas prácticas negativas de hablar mal de la gente, de etcétera, de mentir, merman tu recompensa. Esa es la posición mayoritaria. Entonces, este es el ayuno de la élite, según él. Tercera categoría, que es el ayuno VIP. ¿Cuál es? Dice él, Sawmu khassatil khassa, el ayuno de la élite dentro de la élite. ¿Cuál es este ayuno? Increíble lo que te dice. Y si bien es posible, es alcanzable, muy difícil. Es muy difícil. Conlleva un sacrificio tremendo, un esfuerzo colosal, que es el siguiente. Dice, prestad atención a esta tercera porque es majestuosa. Abstenerte, dice el imsaku an ma'adallah, el imsaku an ma siwallah, es decir, alguien que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Abstenerte de todo aquello que no es Allah subhanahu wa ta'ala. Durante tu ayuno estás presente en mente, cuerpo, con tu hambre y tu sed, y alma y conciencia, y por ciencia, por conocimiento. Estás solo con Allah subhanahu wa ta'ala. Toda la existencia deja de existir. Cuidado, es ya VIP. ¿Lo veis? Entonces, cuando digo el Ramadán de personas muy importantes, very important people, nos reímos, pero sí que existe. Y es muy profundo. Que Allah pase a ser lo único que existe en tu vida, en ese ayuno. Y si pasa a ser, y lo alcanzas en ese ayuno, lo puedes alcanzar en el resto del año. Subhanallah. Subhanallah. ¿Por qué? Y en realidad, si llegas a ese ayuno, llegas a la realidad de las cosas. Porque Allah subhanahu wa ta'ala es el único que existe. Nosotros no existimos. No existimos de verdad. Porque la existencia de Allah es eterna. La existencia de Allah es factual, es independiente, y os explico. Allah es eterno, yo soy finito, y por lo tanto mi existencia es ilusoria, temporal. Mi existencia se puede poner en entredicho. Como dice la ley, dice, ¿acaso no ha venido un tiempo en el cual el ser humano no ha sido nada mencionado? La mía kushay al-madkura. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Dice, ¿te acuerdas? ¿Sabes? ¿Conoces ese tiempo en el cual tú, como yo, como persona, como nombre, como apellido, como existencia, como forma, como cuadro, como pintura, como contenido, como lienzo, no eras existente
y no solo no existías, sino que no te mencionaba nadie. Aún no existías. ¿Quién te iba a mencionar? Y eso fue ayer. No. Disculpa, hijo. Yo tengo 70 años. Abuela, madre, 70 años no son nada ante Allah subhanahu wa ta'ala. En la edad de la tierra solamente, esos 70 años son esto, un abrir y cerrar de ojos. Y por lo tanto nuestra existencia es cuestionable. La existencia real es Allah subhanahu wa ta'ala. La existencia nuestra es dependiente. Si Allah no existiera, nosotros tampoco existiríamos. Pero Allah existe. ¿Ah? Una de las cualidades de Allah subhanahu wa ta'ala es el wujud, es la existencia. Allah mawjud, existe. Y por lo tanto, nuestra existencia es contingente, se llama eso, en lógica. Contingente, es decir, que depende de la existencia del otro. Y su existencia no depende de la mía. Y he mencionado al principio una palabra clave que casi nadie de nosotros absorbe y conoce, Allahu Samad. ¿Qué significa Samad? Que Él no me necesita, pero yo necesito de Él. Su existencia no depende de la mía, pero mi existencia depende de la suya. Y por lo tanto, cuando hablamos de reducir todo a Allah subhanahu wa ta'ala, no tener en cuenta lo que nos rodea y solamente tener conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala, estamos hablando de un maqam, un estatus muy, muy elevado. Allah subhanahu wa ta'ala es el único que existe para esas personas que experimentan y viven el ayuno como VIP. Vamos a pasar a la cuarta, ¿no? Si no me equivoco. La quinta, mejor incluso. La quinta pregunta, ¿quién la tiene, por favor? Sí, hermano. ¿Quieres nacer de nuevo? Por favor, un poco alto. Sí. ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres nacer de nuevo? A lo mejor no. ¿Quieres nacer de nuevo? No se preocupen, no soy un born again Christian. No soy una persona que te dice, nace de nuevo, no sé qué. No, no voy a montar ese show. No soy un televangelizador. No. Nacer de nuevo simplemente es lo siguiente. Allah subhanahu wa ta'ala te dice en un hadith que apuesto y sé que todos conocemos. ¿Qué es el hadith que te dice? Que puedes nacer de nuevo. Te dice, men, sam, ramadán, imán, wahtisaban, ghafar Allahu ma taqaddama, ghafar Allahu lahu ma taqaddama min dambe. Si vives el ayuno, si ayunas, y también habla de qiyam en otro hadith, es decir, si vives la noche, si vives la noche, subhanallah. Hoy en día, en nuestras sociedades occidentales, muchos jóvenes viven la noche de una forma. Todos sabemos cuál es esa forma. Una forma de desenfreno. Una forma de decir, la noche es joven. ¿Sí o no? La noche es joven. Carpe diem. Vive tu día. Exprime el tiempo. Nosotros como musulmanes tenemos que hacer un vaciado también. Y un llenado. Y también transmitir esa visión, porque es una visión realmente transformativa. A mí, al menos, estas enseñanzas me han transformado en mi vida. Poco a poco. ¿Qué es que cuando, digamos, la noche es joven, lo digamos estando haciendo algo de que complace a Allah subhanahu wa ta'ala? Si yo estoy rezando por la noche, por supuesto que puedo decir, la noche es joven. ¿Ah? ¿Qué os parece? ¿Alguna vez habéis escuchado la noche es joven con Qiyam al-Layl? Nunca, ¿no? Tenemos que desafiar estos conceptos. Sí, la noche es joven, por supuesto, porque estoy rezando. No porque estoy en una discoteca o estoy saliendo con una persona con la que no debería estar, etcétera, etcétera. La noche es joven, sí, en la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. La noche es joven, sí, en la obediencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Tenemos que hacer ese vaciado. Entonces, manqama, y nos dicen también masam, quien ayune, imán, teniendo la fe, esos cinco pilares de la fe, que por supuesto no voy a detallar aquí en profundidad, porque
me puedo estar aquí hablando 5 horas o 6, una hora por cada pilar. Pero los pilares del imán, imán no es creencia. La creencia es aqida. El aqida es creencia. El imán es fe. El aqida es algo cognitivo, es algo intelectual, es información. Sí, tienes que creer en Allah, el único, eso es aqida, sí. Pero ¿cómo vives esa creencia? Eso es imán. El imán está en el corazón. La aqida puede estar en la mente y ser algo muy estructurado, muy cuadricular. El imán no es cuadricular, es más bien maleable. Es una cosa que brota, el imán. Muchas veces, ¿os dais cuenta que confundimos la fe y la creencia? El imán y la aqida, no, son cosas diferentes. La aqida es un plano y el imán es lo que le da profundidad a ese plano horizontal. Es lo que le da verticalidad hacia Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Lo veis? Entonces, tenemos que recuperar esos conceptos. Mansama, imán y mahtisaba, gufia lahu ma taqaddama min dambih. Todas sus faltas anteriores son perdonadas. Sabair dunu, las faltas menores. Y tenemos otras categorías que son el kaba'ir. Kaba'ir, que es desde el adulterio hasta el homicidio, hasta muchísimas cosas. Que esas no están incluidas en este hadith. No están incluidas. Esas necesitan tauba, arrepentimiento a Allah subhanahu wa ta'ala. Tener un compromiso con Allah subhanahu wa ta'ala de nunca volver a ello. De nunca volver a ello. Y por lo tanto, todas las faltas pequeñas son, bueno, pequeñas. Porque nosotros tratamos con desdén a esas faltas pequeñas. Pero el profeta nos dice, ya como vamos a haqqirar si dunu. Cuidado con esas faltas que tratáis con desdén. Bueno, esto no es nada. Ya Allah subhanahu wa ta'ala me va a perdonar. Allah subhanahu wa ta'ala es el perdonador, el compasivo, por supuesto, sí. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam las compara a las pequeñas piedras. Pequeñas piedras. O incluso a los pequeños palitos. Dice en un hadith, son como pequeños palitos de leña, que una persona trae de ahí, otra persona trae de ahí, otra persona trae de ahí, y de repente ya tenemos aquí una hoguera. Al principio dice, bueno, esto es un palito de nada, pero palito a palito, ¿qué forma? Una hoguera. Y por lo tanto, no tenemos que tratar con desdenes. ¿Cuál es la buena noticia, la buena nueva? Usando quizá una terminología evangélica incluso. ¿Cuál es la buena nueva que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos promete que a través del ayuno, con ese imán y esa ihtisab, logro ese perdón. Todas las faltas anteriores. ¿Qué significa eso? Como el día en que nací. ¿Veis el potencial que tiene el ayuno? Un potencial. Preguntamos nosotros, ¿logramos ese potencial? ¿Transformamos esa potencialidad en actuación, en acción, en actualidad, por así decirlo? Una potencialidad que hay que transformar en acción. ¿Sí o no? Tenemos que tener esto en cuenta. Y por último, decimos, ¿quieres nacer de nuevo? El profeta Sassilam, aquí la última reflexión y abro un espacio, si no estáis muy cansados y cansadas, eso sí. Yo no lo estoy. Lógico. Abro luego el espacio para correcciones, porque me equivoco. Opiniones, cualquier cosa. Entonces, esta es acerca de nacer de nuevo. Dice la sierra del profeta Sassan, ¿cómo nació el Islam? Subhanallah. Escuchad conmigo. Nació, ¿dónde nació? ¿Dónde dice Shahar Ramadan الذي أنزل فيه القرآن؟ ¿Ese Corán dónde fue revelado? ¿Dónde? Ghar Hira, en una cueva. Yo siempre que pienso en Ghar Hira, pienso en la cueva de Platón. No sé si conocéis esa,
teoría de la cueva de Platón, que las personas solo ven sombras y no ven la realidad que está. Disculpa, el mito de la caverna, Bart Lockett, sí. La caverna, mejor que la cueva. Bueno. Y también me viene a la mente la gente de la cueva, que ante tanta falsedad en la sociedad, optaron por qué, por ir a una cueva, porque estaban ya hartos, decían, ya no podemos más. Se dirigieron a la única existencia que hay, que es Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Si leemos bien sobre el qué, dicen, vamos a Allah, vamos a nuestro Señor. Y entonces, fue revelado en una cueva, que es Ghar Hira, que aún visitamos, alhamdulillah. ¿Qué estaba haciendo el profeta Sassan? Que me dice exactamente la palabra en árabe, vamos, no sé qué premio le puedo dar, pero ta'abbud, bien, esa es una palabra, pero la palabra más técnica, ta'abbud es una. Así que podría ser. Yatahannath, barakallahu fik, esa es la palabra. Al-tahannuth, ¿qué significa al-tahannuth? ¿Qué significa al-tahannuth? Es que, ¿os dais cuenta que son cosas esenciales de nuestra religión? Es donde se reveló el Corán. Es el contexto del texto. Y aún así no nos preocupamos por ello. Tahannuth viene del hint. ¿Ah? El hint al-azim, que está en el Corán, esa palabra. El hint es asociar, brevemente asociar ídolos, falsos dioses a Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto físicos como conceptuales, como hemos visto ya. Y entonces el tahannuth, esa forma verbal en árabe, es de apartarse. Del mismo modo que tahajjud significa apartarse del sueño, dejar tu cama y ir a hacer tahajjud, que es esas oraciones nocturnas tan beneficiosas. Y él hacía ese tahajjud, dejaba ese entorno tan pagano en el que vivía, que es Meca, en el cual no solo lo más negativo de Meca no son los ídolos, porque los ídolos fueron destruidos 13 años después, más, 23 años después, casi. Cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam volvió triunfante a Meca, es cuando fueron quitados esos ídolos, 360 casi ídolos físicos que había. Pero eso no es lo más grave que había, porque si no, hubiesen sido destruidos al principio. ¿Qué hizo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? Es luchar contra los ídolos conceptuales, que es la normalización de la injusticia. La normalización de la injusticia. Ver la injusticia como la norma, como algo normal. No pasa nada. Matar a una persona simplemente porque no tiene un clan que le proteja. Porque es una persona, digamos, marginada, discriminada. Bueno, eso es normal, así son las cosas y así se las hemos contado. Por así decir, normalizar la gravedad de las cosas, quitarle gravedad a estos conceptos. Y eso es lo que llevó al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam a irse con la edad de 40 años, y ya llevaba tiempo haciéndolo, a hacer una ibadah que no tenemos en cuenta, que es el tahannuth, mejor dicho. El tahannuth, ¿qué significa? Significa esa soledad, la soledad. Estamos tan ajetreados en la sociedad que un momento de soledad no le viene mal a nadie. Una soledad en la cual te ubiques un poco, te cuestiones cosas, te preguntes un momento quién soy, a dónde voy. O es que vivimos nuestra vida por inercia, las corrientes nos llevan. Y nosotros vamos con la corriente, por inercia. Os digo una cosa, una persona que vive por inercia se convierte con el paso del tiempo en una cosa inerte. Inercia, inerte. Porque es la inercia mata esa chispa de nuestros corazones. Mata esa vida. Mata nuestros corazones. No, tenemos que separarnos un poco. Pero separarnos para volver. ¡Ojo! ¡Ojo! No separarnos para formar algo separado. ¡No! No es eso lo que quiero decir. Separarnos para conocernos, para volver con una
mentalidad salvadora. Oye, yo he llegado a estas conclusiones. Y como el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam me dice, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. Nadie de vosotros es verdaderamente creyente hasta que quiera a su hermano, con H mayúscula, a su hermano, cualquier hermano humano, hasta que quiera a cualquier humano lo que quiera para sí mismo. Entonces, para mí mismo lo que más quiero son estas valiosas conclusiones a las que he llegado. Quiero compartirlas, porque si no, no soy creyente. No, no, es que reducimos los conceptos. Pensamos, bueno, dice, hasta que comparta, hasta que dé, hasta que quiera para su hermano lo que quiera para sí mismo. Es decir, si tengo 100 euros, quiero que él tenga también 100 euros. Eso es una materialización de algo muy profundo. ¿Sí o no? Eso habla mucho de nosotros. Eso quiere decir que lo más importante para mí es ese dinero, los 100 euros, porque es lo primero que me viene a la mente. No, a mí, lo primero que me viene a la mente es esto, la vida de los corazones, no de los bolsillos, no de los bolsillos. ¿Tú vives gracias a tu bolsillo? ¿Tu bolsillo late por ti? No, tu corazón es el que late por ti. Entonces, este tahannus, ¿qué buscaba el profeta sallallahu alayhi wa sallam? Ojo, ayunaba al profeta sallallahu alayhi wa sallam, haciendo tahannus. Rezaba al profeta sallallahu alayhi wa sallam. No una oración como la que hacemos ritual, sino rezaba a Allah subhanahu wa ta'ala haciendo dua. Y contemplaba desde lo más alto, la sierra nos lo dice, desde lo más alto de esa montaña se ve que Mecca y especialmente el Kaaba. Desde ahí podía ver el Kaaba, contemplar, reflexionar, meditar, absorber, vaciar, llenar, respirar, latir. ¿Lo veis? Es que todo es un vaciado y un llenado. Cuando respiramos, cuando late el corazón, etc. Ya vamos a terminar simplemente intentando tener en cuenta estas nociones. Tanto la meditación, la reflexión y un nivel de conciencia, vuelvo al primer punto, un nivel de conciencia que es el único que nos puede llevar a esta palabra, a la empatía. La empatía. Quiere decir, ¿qué quiere decir la empatía? Quiere decir que la barrera que separa tú y separa yo, y separa tú y separa yo, separa la palabra tú y separa la palabra yo, se difumina esa separación. La separación del vosotros y del nosotros se difumina. En los medios de comunicación, cuando hablan de los musulmanes, dicen, bueno, ellos. No, ellos somos nosotros. No podemos permitir esa retórica tan baja de ellos contra nosotros. O nos levantamos todos o caemos todos. Y como dije ayer en una intervención con algunos hermanos, les dije, nosotros ayunamos todos y rompemos el ayuno todos. Y con esto termino. Ramadán tiene rahma, tiene maghfira, tiene misericordia, tiene perdón, pero también tiene salvación. Una salvación. Pero esa salvación no es solo para ti, es para todos. Tenemos que salvarnos todos. O nos salvamos como comunidades, como sociedades, o no nos salvamos ninguno. O nos salvamos todos, o no se salva de aquí nadie. No nos podemos salvar como un yo, como un individuo. Nafsi y nafsi, yo y nadie más. No. Se tiene que salvar esta sociedad, esta comunidad, en general, esta humanidad, como conjunto. Como conjunto. Y eso solo se consigue derribando esos muros, derribando esas separaciones que nos separan. Separaciones que nos separan de esa empatía como hermanos y hermanas que somos. Y hermanos y hermanas en mayúsculas. Hasta aquí no quiero, digamos, mencionar otras cosas que podríamos hablar en otro momento, o quizá vuestras preguntas pueden estimular si hay preguntas. Os doy las gracias de todo corazón por haber venido en un día de Ramadán caluroso y compartido conmigo este momento que para mí ha sido...
por